va? ¿Cómo está? Buenas noches. Silvina Martínez, un lujo que tenemos acá. Carolina Lozada, Javier Díaz, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola. ¿Bien? Hola. Hola. ¿Todo bien? Bueno. Hoy mi editorial es a nadie. A ver, nadie se siente ofendido. Hoy estuve viendo la tele todo el día cómo le pegan a Mauricio. Parece que nos dejó un país de mierda. Parece que nos dejó un país saqueado, un país lleno de delincuentes, de chorros, con injusticia, con empresas truchas. Un país como el que dejó Cristina. Igual, pero en Mauricio. Y yo digo, a todos los que lo denunciaron, que por supuesto son K, y algunos periodistas que cuando vos parás en los estacionamientos de los canales, viste que te dice la dársena para que pares, ellos tienen la jabalina para saltar de un lado al otro, con una facilidad que no sé cómo no les da vergüenza. Dicen, no, es terrible lo que ha hecho, la corrupción. Ahora resulta que lo que era la familia de Cristina, la familia de Mauricio. Lo que había hecho Cristina lo hizo Mauricio, la pobreza de Cristina de Mauricio. Igualmente no veo mucho entusiasmo en la gente porque saben que son mentirosos, ¿no? Esto es como volver a una pareja que te engañó. Vos cuando tuviste una pareja y te engañó, volvés, pero volvés con una desconfianza y el día que no te llamó durante media hora, a la noche le decís, mira, ¿por qué no nos dejamos por un tiempo? Y me da mucha gracia porque algunos políticos que son los primeros que putearon a Cristina y que ahora le tiraron una propina y están... perdón por la franqueza. Se le ríe el culo, decía mi abuela. Están hablando peste de Macri cuando el viernes me contó gente de Macri que esta misma persona había cerrado con ellos y después cruzó y arregló con los K. O sea, estaban viendo a ver de qué vereda se paraban. Justo hoy, hablando de desengaños, a quien corresponda, poneme la foto de los traidores, si podés, Rafa. Hay tres diputados que tenían que renunciar a la banca. Ahora vamos a ver con Silvina eso. A la banca, son estos tres. Tenían que renunciar porque, aunque los quiera defender Rossi, o Massa, o cualquiera de ellos, estos tres subieron con el voto mío. Entonces yo me siento estafado por estos tres sinvergüenzas. Porque yo voté la lista completa con ellos adentro porque ellos son insignificantes. No me representan, no sé quiénes son. Pero yo voté a los que me representaban y ellos entraron como en la cancha de fútbol sin entrada. ¿Viste? Cuando uno empuja y se mandan todos atrás en el pelotón. Pero además de haber entrado y agradecer que entraron por el voto de un ciudadano ilustre como yo que pago impuestos, enseguida se acomodaron donde más les convenía. O sea, son tres sinvergüenzas. Ponémelos ahí, déjamelos toda la noche. Vos mirá, yo te hago una pregunta. No voy a hablar de la mujer porque viene una época donde se puede ser ladrón, pero no ladrona. Pero vos, a este, la culpa es de Mauricio. A este, ¿le comprarías un auto usado? Que te diga, lo usé yo. Aquel otro. ¿Le cambiarías un cheque sin garantía? O sea que, evidentemente, la culpa no es de ellos. La culpa es de Macri. La culpa es de la alianza que hizo con un montón de sinvergüenzas y oportunistas. Porque si vos le ves la cara a este, vos sabés que, aunque se ponga la camiseta amarilla, atrás tiene el Viva Perón. Y realmente no les creo nada. Y toda esta fantochada de la jura de los diputados, del reparto de cargos, de inventar algunos cargos para poner la mujer de alguno o de otro, porque están desesperados. Dicen, ¿viste que a mí no me pusieron? Papá siempre me decía, cada vez cuanto más me acerco a la muerte y más me miro las manos que se parecen a las de él, más respeto a mi viejo, ¿no? Que fue honesto, mira, nada menos que en la Argentina. Y papá me decía siempre, vos mirá la cara, vos analizalo, no tomes lo que él te dice. Vos pensás cómo vive, cómo fue su vida, a qué se dedicó. Y después empezás a darle valor y lo vas poniendo en el estante de la gente, ¿no? Pues todos tenemos un valor.
Yo voté a Macri. Todos los días lo digo cada vez más orgulloso. Y lo volvería a votar. Porque en los mentideros K, lo que se comenta es que el país no quedó tan mal como ellos salen a decir. Y papá también me decía que los golpes de Estado son porque cuando el general llega a la casa y va en calzoncillo a la cama, la mujer le dice con los ruleros, ¿te das cuenta que sos un pelotudo? Videla ya es presidente y a vos te tienen ahí, manejando los granaderos. Entonces el tipo al otro día se levanta y le pega un golpe de Estado a Videla para demostrarle machismo a la mujer. Yo creo que todo esto tiene que ver con todas estas cosas. Cristina que maneja, algunos políticos que son manejados por la mujer dicen, ¿qué? ¿Vos te acomodaste y a mí no me acomodaste? Andá a buscar algo para mí. Inventan el Ministerio de la Nube para ponerla. Es una porquería porque toda esta gente, todo esto, mire, al vendedor de autos antiguos es otra cosa, usado, y al otro cantante de Los Cuatro de Córdoba, los compran baratos y los votó usted. Y suben para el otro partido y son traidores. Realmente tenemos una clase política de mierda, con raras excepciones. Por eso cuando hacen campaña, no hacen campaña diciendo yo hice y ellos no. Dicen, yo robé, pero ellos también. Que fue la campaña acá. Nos acusan a nosotros y ellos. Y los jueces de mierda, que tienen los expedientes 6 años, 7 años, entonces cuando Menem se muera de viejo lo van a condenar y cuando Cristina se muera de vieja la van a condenar. Y así sucesivamente, como está pasando con Alperovich. Sacan fotos en internet de la mujer en paños menores diciendo, esta es la sobrinita. ¿Y qué? Pues está en pelota y nadie tiene derecho a violarla o abusarla. Por eso quería decir que no le hablo a nadie en especial, aunque sé que cuando hablo así se sienten muchos heridos porque ellos saben que son mentirosos, que por más que se pongan ropa. Y hay más de uno que cuando se levanta a la mañana se lava los dientes y se pone la banda delante del espejo y se mira así a ver cómo va a quedar el día que llegue. Pero no tienen culo para ser presidente. Son mentirosos. Son saltimbanking. Son gente que no sirven para nada. Tengo una pestaña hace unos días de la vuelta, che. Pero, un deseo. Bueno, si yo pido el deseo, mañana hay elecciones. Pero la verdad, le digo que no les creo nada. Son un grupo de sinvergüenza. Estamos gobernados hace 30 años por un grupo de sinvergüenza, de malhechores, de lacra. Imagínense que alguno de estos, si nos hubiésemos dormido, subía. Y hasta puede llegar a ser senador y puede llegar a ser ministro. Imagínense este gordo ministro. Imagínenselo. Entonces, realmente, yo soy un ciudadano, no vengo a hablar como periodista, no hago investigación, no me meto en la vida privada de los políticos, porque la verdad, yo hablo de cómo me hacen mierda a mí y a mis hijos, que es lo único que me importa a esta altura de la vida. Cómo se cagan mis impuestos, cómo nos cagan el patrimonio, cómo nos siguen mintiendo. Y otra cosa que le digo, no se coma el bacalao de pensar que el país lo hizo mierda Macri. Porque el peronismo en 35 años gobernó 29. Y en 70 años, el 80%. Mejor dicho, un 60%. Porque cada vez que se iban por golpe de Estado porque hacían mierda a lo que tocaban. Por eso le digo, no me entusiasman los programas periodísticos, por eso dejan tan poco rating a los canales. Porque la gente está aburrida en la calle de todo. Aburrida de la vergüenza que les dieron, aburrida de las mentiras que les dan y aburrida de los robos que le darán, porque ya se están repartiendo los 4 mangos que quedan. A eso le digo, pero no sé quién mandará la primera carta de documento si yo no le hablé a nadie. Recontra bueno el chabón, súper copado. Pero ¿por qué carajo me manda tanta carita, boluda? Me la seca. Te juro, re divino, todo, escribe un montón de cosas, pero palabra, boquita con corazón. Palabra, risita. Palabra, de ojitos enamorados. Boluda, aguantá. Aguantá, una se queja, ¿no? De que te tratan mal, todo, pero después te aparecen estos personajes que se van a la otra punta. Por favor, no me da chance de que no sé, boluda, de que me emocione, porque aparte le mando un mensaje y está ahí, contesta al toque. Ay, qué hija de puta, boluda. Bueno, así me va, ¿eh?
Así me va a tocar uno que me caiga a palos, que me engañe con todas, y ahí la vas a ver feliz a la pelota. Ahí la vas a ver feliz. La historia de mi vida. Parece que tengo muy en claro que no me merezco ser feliz o no merezco que me traten bien. No, 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 no. Hoy lo voy a resolver en terapia porque estoy pagando el pedo al final, boluda. No puede ser que estas cosas me la bajen. Ay, señor. Muy bien, estas son conversaciones normales de todos los días de la gente que nosotros llevamos a la noche un ratito. Gente común. Gente común. ¿Cómo es la cosa, Silvina? Vamos a hablar desde otro lado. Vamos a hablar del Palacio de la Mentira, ¿no? Mira, yo te voy a contar lo que hay en la rutina. Tengo corte de Máximo sobre masa, paño, jura, diputado. Y todo esto me aburre tanto. Me parece que es una parodia. Mira, no miré ni cuando se casó Lady Di, mirá si voy a hablar de esto. Realmente me importa un carajo. Hablemos de la mentira, ¿no? De cómo no, cómo sigue el mismo embuste disfrazado de otro color. Exactamente. Bueno, pero tiene que ver también en cómo nos paramos nosotros frente a la mentira. Cómo se paran determinados periodistas, cómo se paran determinados políticos, esto que estábamos viendo antes. Y el ejemplo que vos veías, a ver, Máximo hace 15 minutos era el tontito que estaba jugando a la Play. Es un estadista, claro. ¿Entendés? Juró con una frase de los redonditos de ricota y antes hubiera sido un idiota y ahora es, pero mirá lo que hizo. O sea, claro, claro, yo no entiendo cómo la gente empieza a ser honesta cuando gana y deja de ser honesta cuando pierde. Claro, que vení, hijo, vení, entrá, querido. Si vos sos un compañero, entrá tranquilo. Vos sabés que estaba pensando en lo que vos decías, ¿no? Y en esas cuatro calles donde está el Congreso de la Nación, Senado y Diputados, encierra un montón de cosas que ni siquiera en la vida cotidiana están tan... No sé, en una manzana de un barrio o en toda una familia. Envidias, traiciones, sí. Enojos, arreglos, coimas, diputruchos. Es decir, está todo encerrado dentro de ese lugar. Y son los que nos representan y son los que sancionan las leyes que después nos van a regir. Exacto, a todos nosotros. Exacto. Oye, que hay una decadencia. Yo no... Yo les debo respeto como ellos a mí, pero no pleitesía. Claro. Pero cuando el respeto se transforma en pleitesía y veo la obsecuencia y la genuflexión, y las palabras no se pueden retirar. Y estos retiran las palabras del aire, ¿no? Lo que se dijo. Yo cuando veo a algunos políticos y veo los videitos de las cosas que han dicho y que hoy están hablando de honestidad, claro. Y están hablando de dignidad y están hablando de la unión, no nos van a ver divididos. Están divididos. Sí. No lo vamos a ver porque son hipócritas, pero están divididos. Sí. Igual, a ver, se van a dividir porque esto es el reparto del botín. Esto es el reparto de todos nosotros, lo que vamos poniendo nosotros. Pero cuando el botín se termine, cuando se den cuenta que no hay un mango para seguir haciendo estos repartos que ven haciendo, ahí se van a empezar a dividir. Porque cuando cada uno quiera más de lo que tiene el otro, de lo que le pudo dar, cuando los gobernadores empiecen a exigir, cuando no se queden conformes, cuando Cristina empieza a acaparar más, cuando la Cámpora empieza a acaparar más, ahí se van a dividir, no van a durar ni 5 minutos. Vos sabés que hay que ser muy inmoral. Sí. Yo la veo a Donda y a Pino Solana, que son el reflejo de la mentira. Claro. Las cosas que ha dicho Pino, la cantidad de pelotudeces que escuché en 37 años de democracia de esta gente. Sí. Y que ahora van al salto, le tiran una galletita y abren la boca como los cocodrilos. Bueno, juraron y no van a asumir. ¿Por qué? Porque van a estar destinados a otra función, Pino Solanas afuera, la UNESCO, demás, Donda se dice que va a estar justamente en un como funcionaria pública inclusive también. ¿Vos sabés que hoy me tomó el trabajo de escuchar todas las juras, una hora y cuarto, una hora y veinte más o menos duró todo, las juras de cada uno de los diputados y diputadas? Viste que antes era una ceremonia muy especial, sí, juro, y nada más. Ahora se preocupaba mucho por a ver qué discurso decían y a quién se lo dedicaban. Y a Cristina y a Néstor. Mirá, ahora lo vamos a ver. La producción hizo un clip a propósito de esto. Yo tomé nota. Después te voy a decir, pero dale. El ranking lo gana en el jurar por Néstor y Cristina. Mirá. Mirá. Ilógico. En este día y cada día, sí, juro. Por Néstor, Cristina y por la militancia, sí, juro. Y por Néstor Kirchner, sí, juro. Por Néstor y Cristina Kirchner, sí, juro. Por Néstor, por Cristina, sí, juro. Por el pueblo, por Perón, por Evita, por Néstor y por Cristina, sí, juro. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa.
cristianos demostraron un poco de dignidad al no jurar por Dios y los santos evangelios. Sí, claro. Porque digo, si yo siempre le decía a mis hijos, si Dios castiga, todos los políticos tendrían que estar en el infierno. Claro. O sea, que el único que juró por Alberto fue Héctor, Dylan. Héctor Cacho, claro. No, Héctor Cacho Bárbaro, un diputado que juró hoy por Misiones. Juró por Cristina y por Alberto también. Pero el único. No hacía falta ni por Alberto ni por Está Cristina. Está bien. ¿Tenés lo de John Glender de ayer? Ponelo. Sí. Porque yo siempre lo pongo para acordarnos quién fue Néstor. Porque a Néstor lo pusimos en el bronce. Claro. De haber estado vivo estaba preso. El diputado Torres de Chubut juró por, entre otros, por Santiago y Rafael. Santiago es Maldonado. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Y Rafael es Nahuel, que es el que asesinaron justamente en Chubut. Pero también un dato nada más, el último que te cuento. Qué golpe bajo de demagogia, sí. Berreta. Sí, exactamente. Te vi peleándote ahí con Doman. Exacto. ¿Con Doman, no? No, con todos ahí. Con todos. Pues sabes que María Luján Rey, la mamá de, en este caso, Lucas Menghini Rey, que es el chico que murió en la tragedia de Once, asumió como diputada por la provincia de Buenos Aires. Sí, lo sé. Y juró por cada víctima de la corrupción y de la impunidad. Ella jura como diputada en el mismo recinto donde Julio De Vido fue desaforado, claro. Y hoy está preso por no, la misma No, pero igual causa. Eran los que lo encubrieron. Sí. Porque De Vido no robó solo, lo robó con todos esos. Uh-huh. Porque hay una cosa que está feo todavía. Por más que se vinieron muy encima de las elecciones antes que los juicios. Claro, bueno. Entonces estamos teniendo gente sospechada de corrupta gobernando. Uh-huh. Y que son corruptos no se puede sacar. Uh-huh. Sean lo que sean, puede ser ministro, vice, traitrice, pero son corruptos. Bueno, viste, Alberto Fernández viene repitiendo y repitiendo y repitiendo que va a modificar la justicia, pero en su frase cuando dice voy a modificar la justicia porque los jueces, porque estos jueces no pueden juzgar a Cristina. O sea, él va a modificar la justicia porque lo único que le preocupa... No, él lo que quiere es salvar a Cristina. Claro. Y Cristina lo único que quiere es la impunidad. Exactamente. Después todo lo demás. No importa. Ella sale, va, putea a los jueces y se guarda en la cueva de nuevo. Exacto. Sale, va, putea a los jueces. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Exacto. Porque tiene más juicio que pelo en la cabeza, va a tener que defenderse. Claro. Para ellos, decir que no hay moral. Pero es muy difícil sostener una casa donde vos tenés una madre que es chorra, un viejo que es guiñelero, una hermana que es trola, y recibís a los compañeros del colegio. Es muy difícil decir, no, mamá es filósofa, filosofía oriental, papá es astrónomo. Y mi hermana es bailarina. No, no te sale. Es que vos fíjate que van a ser estos tres. Porque estos tres se habrán vendido por uno, dos, tres, cuatro, por X cantidad de plata, porque obviamente no fue por amor a la patria, ni mucho menos. ¿Cómo salen a la calle? ¿Cómo sus hijos? ¿Cómo se reinsertan bueno, en la sociedad? Claro, lo vamos a dejar toda la hora para que en sus pueblos lo vean. Sí. Yo recuerdo, Ramón Indar hace un ratito encontró un tuit de Beatriz Ávila, en octubre, finales de octubre, antes de las elecciones, arengando a favor de Macri. Claro. Digo, hace 5 minutos eras recontra macrista y ahora decís las peores cosas. Es tremendo. Cuando Serrat, que es un genio, decía, seguramente su pueblo se los recordará como cachorros de buenas personas. yo siempre con los jueces también hago, los dejo mucho tiempo para que cuando van a tomar un café o cuando van al supermercado, claro, alguien les diga, garca. Nada más que eso, sin agresión. Claro. Y que sepan, porque no puede ser, no vale lo mismo ser un hijo de puta que un hombre decente. No es lo mismo. Hay que enseñarle a los pibes que no es lo mismo vender falopa que ir a estudiar tomándose 3 bondis. Que no es lo mismo laburar de diarino que salir con un caño, viste, Claro, obvio. Estos son los mismos que después en la calle chapean que son diputados y buscan privilegios para estacionar, para entrar primero, no, y para que no dice, hacer la fila. Bueno, mire, no le permito. Claro. Porque ya hay algunos que van a la tele. Bueno, yo no le pregunté si usted quería saber. Yo se lo digo. Éticamente es realmente reprochable. Yo creo que la mayoría, digo, más allá de para quién estén jugando o para quién, con quién simpatice cada persona, a cualquier persona que le preguntes, éticamente no está bien esto. Arrancamos con la encuesta, Beatriz, te estábamos esperando. Se nos pasó. Gracias, vamos, chicos. Vamos con la encuesta Basta Babi de hoy, dale. Sí. Bueno, ya pueden votar, por supuesto, en A24.com. Y la pregunta es esta. ¿Usted cree que los K vienen mejores? Esa es la pregunta. ¿Usted cree que los K vienen mejores? Ya pueden votar en A24.com. Y ahora tiene un estadista que es Máximo. Claro.
Se convirtió de buenas a primeras. Y hay que aclarar, ¿mejores en qué? Porque por ahí mejores se perfeccionaron un poco el arte para ir robando algunas cosas. Me decía un productor acá en el camarín, qué poder que agarró este pibe. Y yo, es peligroso. Claro. Es peligroso. Ese pibe con poder como la madre con poder. Claro. Son peligrosos. Son gente peligrosa. Claro, como estos esto tres salames con poder. Es que viene para el 2023. ¿Querés ver lo que tuiteó Macri hoy respecto de estas tres personas? Mirá. Lamento la desafortunada decisión de los diputados Anzaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos. Que devuelvan sus bancas, que es el hashtag que impusieron. Claro, eso subieron con el voto nuestro. Claro. Es una estafa. En 2017, ¿no? Sí, bueno, ella renovó ahora. Claro. Pero es una estafa, porque yo voté a Macri, yo. Y no, y ellos estaban dentro de la lista. Y no tienen por qué ahora. Yo voté una cosa, ¿no? Esto es un estado. Sí, legalmente tengo entendido que en realidad los votos son de cada uno de los legisladores. Sí. O sea, bueno, que no legalmente no hay problema. Por eso digo que es ético. El dilema es ético en esto, ¿no? Igual, no es eso, no hay un problema legal. Eso es una estafa, que el voto sea de ellos. Debería serlo, claro. Porque la verdad que la gente no los vota, de hecho... La banca es del legislador, muchas no del veces partido. Muchos son desconocidos, claro. Para este la es el problema de la hacerlo. Lista sábana y claro. La cantidad de nombres. Es como cuando te venden un seguro que dice, pero si choca no le pagamos, ya y no lo había leído. Claro, esto es una letra chica, exacto. El que estaba indignado con esta situación es Ritondo. ¿Cómo venimos, Rafa? A ver, Rafa. Bueno, muy no, bien. No, te decía que, ¿muy bien? Sí, 3-2. Excelente. ¿En serio? Sí. Muy bien. El que estaba, 11, el que estaba indignado 5, con esta Tinelli situación 9. Es Ritondo. ¿Eh? Y no los escuchas. ¿Eh? Dale, 11-5 nosotros, Tinelli 9-2. Ah, bueno, muy bien. Sí, está en la final. Ritondo estaba muy indignado con toda esta situación y escuchó lo que dijo. A ver. Pudimos sostener después de una derrota al interbloque Juntos por el Cambio, siendo uno de los bloques más importantes de la Cámara, con alrededor de 120 diputados, casi igual que el Frente de Todos. Y acá hubo tres diputados que eran del PRO y que tomaron la decisión de irse a otro espacio. Y me parece que esto es lo que la política se llama tránsfugas, a los que defraudan y a quienes los han votado. ¿Y qué van a tener por leer la cara a la sociedad? Porque esto, donde se paga, es en la sociedad. Porque yo entiendo que uno no puede estar de acuerdo con un montón de cosas, pero tiene que tener la voluntad de renunciar y a partir de renunciar presentarse para que la gente los vuelva a votar. Che, lo imputaron al Perovich, pero parece que la justicia tucumana hace lo posible. ¿Vos sabés que sacaron tweet de la mujer en ropa interior? O en traje de baño. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Por la sobrina. Sacaron un montón de teorías respecto de ella, sí, de lo que ella hace, deja hacer. ¿Qué tiene que ver? Al Perovich, es K. No vi ninguna con el pañuelo verde hacer una marcha en Tucumán. Claro. ¿Te das cuenta de la hipocresía de esta gente? ¿Cuál es? Yo te digo algo. Esta imputación se basa en la decisión de la justicia acá de la Capital Federal, en la cual lo imputan justamente por este delito al Perovich. Y además le piden a la justicia tucumana que remita todo. Claro, exactamente. Diciendo, quieren unificar todo en que se inhiba y que venga toda capital. De hecho, vos sabés que el lunes el juez de Tucumán vino a la ciudad de Buenos Aires y se reunió con el juez de la capital. Ahí ya se definió todo. Digamos, y se encarrila desde la justicia en el nivel nacional, exacto, no provincial. Exacto. Que sea rápida, no menor. Que sea rápida, expeditiva. Bueno, claro. Bueno, de hecho lo imputaron. Una cosa que quiero decir, antes que me olvide, discúlpenme. Otra vez lo voy a decir porque para mí es como una cucarda. Yo lo voté a Mauricio, el país no lo dejan destruido. Lo volvería a votar, voy a ir a la marcha el sábado y voy a pelear por los 11 millones de personas que lo votaron. O sea, yo voy a laburar para los 11, porque no va a laburar nadie para esos 11 millones. Le van a decir fascista, gorila, golpista. Yo voy a ir para el campo para esos 11 millones de personas y creo que mis compañeros también. Hay 11 millones de personas que no están de acuerdo. Y a esos 11 millones de personas hay que darle televisión y a esos 11 millones de personas hay que explicarle lo que está pasando. Si usted quiere ser un boludo, lo elige. Si usted no quiere ser boludo, lo elige. Creo que esa es la democracia. Voy a laburar del otro lado, a ver qué me dicen. Y no voy a ir diciéndole Alberto, le voy a decir señor presidente. Y no voy a ir a chuparle la media, a hacerle reportaje, alcahuete, genuflexos y mentirosos que me vienen a cagar a pedo con el dedo y dicen yo no le dije que diga que nada. A mí no me digan nada. No le voy a pedir favores, no le voy a pedir sobre, no le pido nada, no me den nada, pero permítanme la libertad de expresión, que es lo único que quiero. Sí, bueno... Sí, Negri también habló respecto del banque caso, Negri. ¿Negri? ¿Lo escuchamos? Me encanta Negri, yo lo apoyo mucho a Negri.
A ver qué dijo Negri. Hace muchos años que mucho bregamos porque el Congreso vote una ley, como existe en otros países, que sancione el transfugismo político. Es decir, que por lo menos tengan un poco de pudor. No se puede llegar en un auto, bajarse y pasarse al otro en menos de 2 minutos. Eso me parece que tiene que ver también con la pérdida de la calidad democrática. Ocurre en todos los países. Lo que sucede es que en muchos eso está penado, está sancionado, y a lo mejor este Parlamento puede en algún momento abordar una ley que sancione el transfugismo político. Creo que sería muy bueno. Nuestra solidaridad para el papá de Carolina Ló, que está luchando para que al turro ese no lo larguen en febrero. A ver los jueces, porque miren, si lo largan, no es una amenaza. Pero vamos a dar a conocer la cara de los jueces. Porque ese tipo tenía que pudrirse dentro de la cárcel, más con lo que pasa con el femicidio, lo que está pasando en este momento en la Argentina, creo que es desafortunado. Así que prepárense los jueces, si lo largan, a aparecer como estos tres. En habría esta pantalla toda la noche van a aparecer las caras para que usted los vea en el supermercado y sepa quiénes son. Igual habría que buscar la manera, digo, desde los abogados del papá de Carolina, porque en el momento cuando condenaron al imputado no estaba la figura del femicidio. Exactamente. Entonces es distinto. No importa. Es pero si son 25 años, son 25 años. Ah, bueno. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Además, por el bien de los dos. Porque se van a terminar matando. Que se hagan responsables los jueces y lo largan. Contestó, ¿cómo se llama esta mujer? Beatriz Ávila, sí, yo te conté que en octubre ella había mandado un tuit arengando para que voten a Macri y de hecho ponía el bracito de fuerza, si se puede, de claro. Fuerza, vamos, qué sé yo. Pero ahora contesta a Mauricio Macri y a todos los de Cambiemos que la estaban de alguna forma diciendo, ¿por qué nos cagaste? Claro, estaban llamando panqueque y todo, le contesta con este tuit, fíjate. A ver. Ah, mirá qué dice. Está bien. Interesante, ¿no? Sí, sí. Ahí está. El presidente Mauricio Macri, que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino, que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes. Sigue. Que se quede tranquilo el presidente, que en mi partido hacemos política en la calle, no en Twitter. No escuché las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Ángel Pichetto, que fue nada más ni nada menos que su candidato a vicepresidente. Bueno, vos estás entendiendo lo que está diciendo esta mujer, que hace, te estoy hablando de que hace menos cuánto, ¿cuánto pasó de octubre? ¿Un mes y pico? Sí, un mes y días. Bueno, nada más. Arengaba para votar a Macri y ahora de repente dice que cooptaron a Miguel Ángel Pichetto. Y bueno, y que el presidente traicionó. Realmente esta mujer aparece en televisión hoy porque nunca apareció por sus leyes. Claro. Pero igualmente no tiene altura moral dentro del Congreso para juzgar a nadie. Porque ella es un panqueque. Y le guste o no le guste, toda la vida. Esto es como el diputrucho de Menem. O que el que jugaba con la laucha. Claro. Te guste o no te guste, vas a quedar en la historia de la política como una traidora. Vos y los dos vendedores de autos. Son iguales, chicos, le gusta. Y te digo más, y esto le cabe también a Pichetto. Porque Pichetto, si le hubiera dado, le hubiera sacado del Senado a Cristina, claro. Todo esto no hubiera pasado. Todo esto no hubiera pasado. ¿Ok? Yo no me olvido del Pichetto que transpiraba la gota gorda con la 125, con Rossi. ¿Te das cuenta? Hay cosas que yo no termino de comprender. Todos estos muchachos se han puteado en arameo. Y ahora, y si Pichetto mañana dice, vuelvo. Y bueno, si no tenés hongo en los pies, entra a la pileta. Esto es suscripción de socios, recibimos claro. Tierra de escombro. Claro. Entran todos. Que no vuelve porque no tiene una banca. Pues si tuviera una banca, estaría ya Olvidado. Sentado abrazado con Cristina. Esa es la gente que nos representa. Por eso Hipólito Yrigoyen dijo, el hombre que se dedica a la política vende su honor a los chanchos. Yo, si querés que te haga una definición, es esta. Mauricio hizo un partido político. Todos se le pegaron atrás de Mauricio, ganó. Hicieron su negocio durante 4 años. Y ahora que no hay más negocio, como esta Beatriz Ávila, se va de frente, dice, mi partido. No, tu partido es el partido que te dejó entrar. No tenés partido. ¿Saben por qué hacen política estos tres? Bueno, tuvieron que dar examen de ingreso. Claro. Como es gratuito, entran y llegan. Acá cualquiera llega. Si es traicionar la confianza, ¿no? Porque vos te sumaste a un grupo, fuiste con todos
Y después, cuando lograste lo que querías, los dejás solos. Pero hay muchos. Mirá, yo he escuchado a Pino Solana hablar mierda de Cristina. A veces la pongo como una víctima, Cristina. Porque no hubo uno que no haya hablado mierda de Cristina. Y fundamentalmente los de ella. Porque que hablen los de Cambiemos, no importa. Pero que hablen los de ella. ¿Alberto? Claro. Lo que ha dicho el presidente. Claro. Lo que ha dicho, y ahí te das cuenta. O sea, si Silvina mañana dice barbaridades de mí, yo no la voy a perdonar. Claro. Por más que hagamos un programa juntos. Claro. Que pasa en muchos programas. ¿Y ella lo perdonó? No. Ah. No, es que pero es vengativa. Si tiene un rencor. Pero es vengativa. ¿Sabés cómo se los va a hacer pagar? No uno olvida. A uno. Pero ¿sabés cómo? Pero tiene un rencor. Esto no empezó. Claro. El baile no empezó. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tienen, chicos? Vargas Llosa. Vargas Llosa habló del peronismo. Que lo conoce bien, más allá de que no sea argentino, pero tiene mucha raigambre en Argentina, ha venido muchas veces. Pero puede Maduro hablar de Argentina, pero Vargas Llosa no, porque no es argentino. No, exacto. A ver qué dijo. Mira lo que dijo. Creo que va a ser un desastre. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero yo creo que ese regreso del peronismo al poder será una catástrofe para los argentinos. Yo creo que el fracaso de Macri, hay que llamarlo un fracaso claramente, quizá pues el gradualismo que él intentó no era la mejor manera de enfrentar la crisis enorme en que dejó el peronismo a la Argentina, que quizá las reformas debieron ser mucho más radicales, porque ahora están atribuyéndole a Macri los problemas que crearon los Kirchner, ¿no? Esperemos que Argentina sobreviva a esta experiencia. Yo a Macri lo voy a seguir defendiendo. Me parece injusto esa andanada de querer demostrar. Llegó a decir, creo que Alberto, ayer, que el gobierno había sido peor que el de la Rúa. Y entonces, si el gobierno fue peor que el de la Rúa, ¿por qué Duhalde lo sacó de la Rúa 2 años antes? Esa es la pregunta del millón. Porque acá hay cosas que no se pueden tapar. A de la Rúa lo sacó Duhalde. Le hicieron un golpe de Estado y pusieron a Kirchner. Digo, si este fue peor, cosa que no creo, porque aguantó los 4 años y a más de uno les tapó la boca, ¿por qué a De la Rúa lo sacaron en un helicóptero? Y además, ¿por qué a Macri, cuando no había empezado a laburar como presidente, a los 6 meses ya le ponían el helicóptero en la plaza para que se vaya, ¿no? Esto está, chicos, 2x2, 4. Se unieron los Moyano, el Gordo Baradel, todos para sacar al presidente. Subieron y todavía no pudieron armar un gabinete. Como siempre, subieron a la punta del Himalaya y se olvidaron el gamulán abajo. No es culpa nuestra. A ver qué hacen. 4 años tienen. Yo no les voy a pegar, pero tampoco voy a permitir que le peguen a Macri, porque yo lo voté y yo sé que no está todo mal. Hay muchas cosas mal, pero por lo menos los puentes de Macri terminan en Puerto Madero y los de Cristina terminan en el bolsillo de Devido. Sí. Yo creo que la frase del día hoy es la de Alberto Fernández respecto de la justicia y respecto de Mauricio Macri. Vamos a leer primero cómo fue la frase exacta. Ah, la escuchamos. Vamos a escuchar. No, porque sé lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es que esta justicia no puede seguir funcionando porque eso no es justicia. La verdad es que esta justicia que Macri usó para... es una justicia que persiga al opositor ocasional de un gobierno de turno. Simplemente quiero una justicia. Una justicia amiga. Me pide el productor que lo discutamos un poco. Sí, no, para mí, No, bueno, yo te decía que es la frase del día porque la realidad es que hablar de que una justicia va a perseguir, de alguna forma, ya es preocupante, ¿no? No, si pero él no dice diciendo... que va a perder. Él quiere una justicia que no persiga al opositor de turno. Claro, eso con es lo que aclaró está limpiando después. A Cristina. Claro, eso es lo que aclaró después. Pero de alguna forma está. ¿Qué es lo que está queriendo dejar ver? Como que Cristina es una perseguida política. De hecho, claro. Él lo dice después en otro tramo de esta entrevista. Como que vamos a verlo. ¿Sabes cómo es esto? Textuales. Si vos sos cornudo, decís, me compré un revólver por si alguien se viene a acostar con mi mujer. No, vos quedate tranquilo, no hable de vos. alguien se viene a acostar con claro. mi mujer, compré un revólver. No, vos te compraste un revólver para matarlo a los dos. Además, tenés que perseguir claro. a alguien con 11 causas judiciales. Pero olvidá. No, lo que están tratando de hacer es justificar una mega reforma que están armando para sacar los jueces, poner los jueces amigos y que nadie no, diga pero además nada. Me da risa que dice que ahora ya, esto es nazi. Una mentira, fuerza de repetir, la hegeliano. Se convierte en verdad. Ya Cristina es víctima. Sí. ¿No? Pasó de ser culpable a ser, la están persiguiendo.
como a Milagro Sala. No, tiene causa para hacer un estofado. Causas y con pruebas. Con prueba y pedido de cárcel. Y condena. Tenemos unas placas para repasar estas declaraciones de Alberto Fernández. Dijo, estamos analizando y preparando una gran reforma para que la justicia sea justicia. Yo no quiero una justicia que se persiga a opositores ocasionales de un gobierno de turno. Simplemente quiero una justicia. Hasta ahí podemos decir que estamos todos de acuerdo. Sí, no, ¿alguien quiere que la justicia persiga a alguien? No, yo no estoy de acuerdo. Porque esos mismos jueces que están hoy son los que estuvieron durante 12 años con Cristina. Claro. Y le han planchado todas las causas. No, eso por supuesto. Pero yo digo, yo creo que ninguna persona puede decir que quiere que la justicia persiga a opositores. En eso estamos todos de acuerdo. Vos reformás la justicia. Contame cómo vas a reformar la justicia. Que persiga delincuentes. Cristina Fernández de Kirchner quiso hacer la democratización de la justicia, que era una barbaridad. Claro. Entonces, que era que la gente vote a los jueces y todo. O sea, recordemos lo que fue la democratización de la justicia de Cristina. Vos que conocés como Oropi, lo conociste a Boyko y Frantín. Sí, lo estuve recusando. Boyko y Frantín son dos abogados que eran de las madres y fueron como jueces subrogantes claro, con la doctora Figueroa sí, a Comodoro Py, y se llevaron las causas Otesur y Pacto de Irán. O sea, que ¿qué podemos hablar de la justicia si eso fue en época de ella? ¿Ollarvide qué estaba? ¿En la época de Macri? Bueno, Boyko está presentándose en un juzgado del de Sergio Torres, que se fue como juez de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Está concursando, y no sería nada raro que fuera el próximo juez de Comodoro Py. O sea, concursando ahora lo va a tener que designar este gobierno. Pero Enrique Padura. Esa es la justicia que quieren. Que no persiga opositores, pero que no los investigue a ellos. Que es no una nada. Justicia legítima con otro nombre. Exacto. Dicen, no tocamos a nadie, pero no nos toquen más a nosotros. Exacto. Esa es. La injusticia se llama eso. Hoy la Cámara de Casación Penal tiene una nueva presidenta, Ángela Ledema, que habrá que ver qué es lo que pasa con ella y el resto. Porque la Cámara de Casación, después de la Corte Suprema, es el órgano, el Tribunal Supremo. Ayer hablaban de Oscar Harbot. Sí. Yo lo hice echar. No pidió, le dieron la jubilación que no se merecía. Estaba acusado de abusar de compañeras. Sí. Cecilia, la ex mujer de él, fue víctima de violencia de género. Embarazada la tuvo con un cuchillo tramontina en la garganta. Cuando daba de mamar le pateaba los tobillos. Ese era el juez que pusieron, que era amigo de Aníbal Fernández, sí, que creo que era el que lo sacó en el auto. Pero además de esto, lo padecí yo, porque cada vez que Cecilia llamaba tenía que correr yo. Eso está en el juicio de divorcio, no lo inventé yo. Y allí dice, no, Oscarcito se jubiló. Lo hicieron salir por la puerta chica porque era un desastre. ¿No? Digamos, hay que decir las cosas aunque te duela y aunque se sienta ofendido. Si él me pregunta un día, lo vamos a llevar a la casa de Cecilia, que Cecilia cuente su historia y que vaya a la comisaría segunda de Martínez, que ahí es donde está ya radicada la denuncia. Y le quiero decir a algunos periodistas que no se dice comisaría, se dice comisaría. No hay comisarios, hay comisarios. Sí, exactamente. Todos los periodistas, ¿viste? La mayoría. En la comisaría. Comisaría. Tengo la persecución con choque. En dos días, los chorros se pegaron contra los patrulleros, están locos. En San Martín también. En San Martín. Y San Martín es tierra de nadie. No sé si tierra, pero chocan ahí. Pero flaco. Chorean y después van. Yo no sabía que el intendente de San Martín iba a tener tanto poder ahora. Claro. Pero cuando iba a la esquina de la radio con un sobre, para que lo dejen hablar 10 minutos, y yo le decía, flaco, dice, no me pegues más. Y después dice, San Martín no podés entrar, querido. Chorros, Villamelo, delincuentes, todos los chorros salen de ahí adentro. ¿Qué me estás hablando? La gente de San Martín está enloquecida. Ponete, no, pero había que correr atrás de Cristina. A ver, ¿lo tenemos el accidente? Claro. Ahí lo que estaban haciendo es persiguiendo justamente una moto que también nuevamente escapaba. Acá en este caso no son camionetas de la policía, sino patrulleros, así autos. Choca de frente también con otro patrullero que venía en sentido contrario para cortarle el paso, no puede esquivarlo. Impacta, vuela por el aire. Miren, una vez más. Ahora, esto es crónica. No, pero pará. Se paró, a los segundos se paró el delincuente que iba en esa moto y obviamente fue detenido. Llevado al hospital y detenido. Crónica de una locura. Como todos los días estamos viendo tipos que se estrellan con la moto, mujeres que desaparecen. Es una locura. Es una locura. Pero esto los políticos, en cambio de festejar tanto y probarse la banda, tendrían que ver qué lograron en estos 30 años con los argentinos. Nos comieron el valero. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer toda esta gente? En lugar de estar jurando por Néstor y Cristina, claro. Qué buena pregunta, ¿qué van a hacer? Claro, ¿qué van a hacer?
Nada, que, ¿qué decís? No, que justo me está escribiendo un colega de Tucumán y me está diciendo que Beatriz Ávila es periodista. Ah, mirá. Y que hoy en día no quiere, o sea, es raro, ¿no? Cuando vos sos periodista, defendés la libertad de prensa, te tratás de cuidar el trabajo de tus colegas y todo. Dice que hoy en día no quiere ni siquiera responderle a los periodistas. Y debe tener una gota de sangre que le va por el cuerpo y tiene vergüenza. Sí, porque si vos tenés un poco de vergüenza, de sangre, claro. Te diga vergüenza, porque yo siempre hablo del supermercado, porque al ser viudo, el viudo tiene mucho tiempo en el supermercado, entonces como el separado. Entonces, ahora no, ahora estoy muy bien, pero he estado. La gente te habla del supermercado, te da noticias. Entonces yo digo, si vos vas al súper y alguno te dice, no estoy de acuerdo con lo que decís, pero te escucho, claro. No es lo mismo que te digan, ¿qué haces, ladrón, hijo de puta, claro, mentiroso? Claro, vendido. Claro, vendido, ¿qué le van a decir a estos? Claro. Bueno, aparentemente, según lo que me está informando este colega, es la esposa del intendente y que es un intendente que hoy está muy cercano al kirchnerismo. Lo que pasa es que lo que no tiene que haber es esposa de intendente, hijo de presidente. Tengo que quedar tranquilo con eso, ¿viste? Porque no es, ya te dije, si yo quiero ver sangre azul me voy a Buckingham. Acá son presidentes y nada más, 4 años. Claro. Mirá las caras. Sí. Claro. Mirá, imagina el gordo con la corona. Sí, parece Nerón. Si querés vender alhajas, joyas, brillantes, joyería Stark, andá a llevar Kaya, que te lo compran. 2.800 pesos el gramo de oro, brillantes, $20.000, relojes, Rolex, Cartier, Patek Philippe. Están en Avenida Alvear, 1551, en pleno Recoleta. 4-315-1400. 4-315-1400. Llevá lo que tenés, salís con los dólares. La Nueva Seguros me ofrece la mejor cotización. Yo aseguro en La Nueva. No quiero decir nada más que eso, yo la garantizo, la mejor compañía de seguros de la Argentina. Entre en La Nueva y salga seguro y asegurado. Murata, seguridad privada, una empresa con 20 años en el servicio, 100 móviles en la calle, seguimiento vehicular, cuidado de supermercados, vigilancia de cantres, de colegios, de casas, vigilancias personales. Ya saben, Murata, como siempre, nos acompaña hace 20 años. Y la estrella del sheriff, que no soy ni diputado, ni senador, ni soy sheriff. Por encima de todo. Por encima de todo. ¿Qué tenemos? Te cuento que hoy se reunió Cristina Fernández Kirchner con Gabriela Michetti, ¿sí? En el Senado. A propósito. Está muy sonriente, bien. Para diagramar lo que va a ser justamente el traspaso, ¿no? El traspaso que se va a hacer en el Congreso y que aparentemente, si no cambia todo y no se pone arisco ni nada, Michetti va a tomarle el juramento no solamente al presidente de la Nación, sino también a Cristina Fernández de Kirchner. Como debe ser. Sí, señor, exactamente. Después, el resto correrá por cuenta justamente del gobierno que va a entrar en funciones. Sí. ¿Cómo estamos, Rafa? Esto... ¿Bien ganando? Vos siempre decime, quiere decir que la gente piensa. Seguimos. Sí, sí, bueno, después de esta reunión, los equipos van a seguir trabajando para llegar al próximo 10 de este... Me gustó esa imagen de las dos sonrientes. Claro, tenía que haber sido lo normal. Exactamente. Y además se ven distendidas, la verdad, que hay que decirlo. Que así como a veces se ve una sonrisa como sí, forzada, dura. Claro, es que yo creo que no hay por qué hasta matar. Cristina, mirá cómo está. Obvio, Cristina, claro. Distendida después de, sí. de cómo la vimos hace 2 días. Frente al tribunal. Pero mirá, es como acá. Se tocan. No, se, como aquel nosotros, el sonidista, insulta acá, un tipo bastante... El microfonista. Pelado. El hermano es peor, el microfonista. El hermano es peor. El duende. El duende. Es una cosa insoportable. Sí. Bueno, y le damos el sándwich de milanesa, de Eros, le damos el de la nona, le damos el café, le damos la coca. Todo. Como si fuera un ser humano. Sí. Dicen que no comen los sándwiches. Sí. Mentiroso, como mentira, todo el kirchnerista. Yo lo vi. Y si sos kirchnerista, mentiroso, claro, olvídate. No. Pero olvídate. Sí, piel y hueso. Sí, escúchame, vamos a ver lo que dijo cuando hoy nombraban a Néstor y juraban por Néstor. Miren lo que dijo el socio Joe Klender. Bueno, parémoslo. Vamos a hacerlo más rápido ahí, Néstor. Yo no estoy de acuerdo con esa imagen de caricatura del tipo desesperado por la plata, qué sé yo. A ver, Néstor, No fue eso como yo lo conocí. A ver, Néstor fue un hombre que podés compartir o disentir, pero tenía un proyecto político. Agarró el país en un momento complicadísimo. Es cierto que recaudaban, ordenó recaudar dinero... Y gran parte de ese dinero se destinó
a un proyecto político que incluyó desde las elecciones en Uruguay, Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, las campañas de Evo Morales, es decir, más campañas de intendentes, de gobernadores, de sindicalistas. ¿Pero plata legal o ilegal o coimas? No. A ver, la plata ilegal. ¿Ilegal? Plata ilegal. La famosa plata esta de la política a la que se refiere sí. López. El problema es que acá hubo un país con Néstor y un país después. Digamos, a partir del momento en que Néstor se muere, eso que él controlaba y a lo que le ponía algunos límites se descontroló. ¿Por qué? Porque al frente tenías una loca. No, déjalo, me encantaría. Sin eufemismos, digámosle, ¿no? No, porque es de ellos, ¿viste? Claro. Yo creo que ahora me voy a encargar la semana que viene de hacer algunas ediciones como esta. Y entonces yo no hablo, hablan ellos. Que son ellos mismos. Y claro. Que les dé vergüenza. Sí. Porque Jock Lender es socio de Bonafini. Las dos estafas, la Universidad de las Madres, y le quiero decir a la gente que en Sueños Compartidos, que era uno de los departamentos que terminó Macri, se pudieron ocupar porque los hizo Macri. Habían estafado la guita como de costumbre y habían puesto a otro papelón que todos nos olvidamos, que se llama Jerez, que fue un Maldonado sobreviviente. O sea, un borracho de Escobar que desapareció un día en pedo de una zanja, pidió un habeas corpus, que lo habían secuestrado, que se lo había llevado a la policía, a Gendarmería, Alberto Fernández de Rosa, pidiendo al compañero. Y el tipo estaba tan borracho que daba vergüenza de la conferencia de prensa que dijo que le habían puesto una batería de auto en las tetillas, en la verdad, una pelotudez grande como una casa. Va. De esas mentiras que fueron edificando de a poco. Y no pasó nada. Sí. Jerez terminó quejándose en la revista Noticias porque Eve de Bonafini lo tomó y le pagaba 800 pesos por mes por la gauchada y le debía. O sea, garcaron hasta los propios. Por eso te digo que cada vez que Eve va los miércoles, habla hoy no hay nada, que cada vez que habla de decencia, de los jueces, estafaron mucha guita. Si vos querés decir que Cristina fue inocente, si te dan ganas, y porque tienen poder, te lo tomo, pero no te lo creo. Ahora, que Eve tiene que ir a la justicia a declarar por la guita que falta, yo no sé por qué no va. Si Macri va a ir preso, Eve también tiene que ir presa. Y tiene que ir presa a Cristina, y tiene que ir preso todo. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con esto de los derechos humanos, es como aquellos curas, entendés, que cometen delitos. Si no, ¿por qué es cura? A ver, ¿no? Claro, son pedófilos y lo mandan a otra parroquia. Claro, acá pasa lo mismo con Eve, por los derechos humanos. No, ¿qué derechos? Los derechos humanos son otra cosa distinta. ¿Qué me estás diciendo? Mira, yo tuve oportunidad de ver en la IGJ los expedientes de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo. A cualquier otra, vos querés armar una fundación o asociación, te piden hasta lo mínimo. O sea, es que eran servilletas, armaban el plan trienal, un dibujo así con la firma de ellos, pero todo incomprobable, o sea, todo truchísimo, y así se lo aprobaron, y así recibieron la plata, y así se la robaron. Pero tremendo. ¿No eran socios, Eve y Jock Lender? ¿Figuraban los dos firmando? No, no solo socios, ella le llevaba los ravioles a la cárcel. Ahora, Eve dijo que lo había traicionado Jock Lender. A nosotros lo traicionó la guita, esto como Andrea del Boca. Mi marido con mi hija. Decime dónde están los 36 palos de la minicera. Si vos llegás a ir a un trabajo en bicicleta y de pronto, un año después, tenés un avión, un yate, una moto 0 kilómetros, ¿no te llama la atención? Claro, totalmente. O al revés. Perdón, yo lo conté. Te llama la atención y no decís nada. En un gobierno de 4 años de democracia de Mauricio. Caparrós, un cambista que está en las cañitas, que cada vez que yo hablo me manda una carta de documento, era el que le cada palo le daba 700, le blanqueaban la guita. Y la Ferrari de Jock Lender estaba en la casa de Caparrós. Y el avión que compraron las madres, lo financió Caparrós. Y le cobraron $400.000 el service del avión y las viejas la tenían y la pusieron. Que le incautaron, o sea, si querés te cuento muchas cosas, pero no quiero porque después te digo de dónde lo sacaste. Yo lo saqué. Investíguenlo, si no se llamaba Tomate, uno de los barcos de Jock Lender. Y tenía otro más con putas y champán arriba, porque yo navego y lo vi. Y te invitaba a tomar champán en su barco. Entonces que no nos tomen más de boludo, ¿viste? Si quieren que roben, pero que no te digan no robé. Si quieren que roben, pero que no te vengan a decir no, vos te equivocaste, no digas que yo dije lo que no dijiste. No es así. Iban los sábados a la mañana los tipos de Ferrari vestidos de blanco a lavar la Ferrari. Que no me boludeen, ¿ok? Entonces, si quieren, me dicen, Babi, es verdad, pero no lo digas. Listo. ¿Viste? Es como Ventura. Aventura, bueno, si es verdad, salí con la mina del telo, pero no me mates. Listo, tengo código. Pero no, Ventura, sos un hijo de puta, dijiste eso, no. Entonces, todo esto que te estoy contando pasó. Y Eve de Bonafini estaba con Jock Lender. Y la guita manejaron fortunas. Fortuna.
¿Es mentira? No, fue descarado, fue una forma descarada. Sí. Tenemos nuevo, bueno, ya se sabe quién va a ser ella el ministro de Transporte. ¿Qué? Ella pone paz. Te pongo agarrar el kayak y sale. No, 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 que ya nos estamos yendo. Es como lo último. Dale. Y quería decir que tenemos nuevo ministro de Transporte. No sé si va a ser tanto paz, porque el ministro de Transporte es Meoni, que es del riñón masista, ex intendente de Junín de la provincia de Buenos lo Aires. Lo conozco. Bueno, ese va a ser el ministro de Transporte. ¿Qué pasó ayer? Hubo una comida entre Alberto Fernández y Moyano. ¿Qué hizo Moyano? Fue muy enfático tratando de que haya una persona cercana a Moyano, que es justamente Guillermo López, la... ay, nunca me sale, la pinza. Uh-huh. No, bueno, no me acuerdo de mi apellido, Guillermo López. López del Punta, exactamente, acá me avisa Rafa. Rafa, que quería... te cuida vos nada más, nosotros somos parias. A mí me cuida, gracias Rafa, gracias. Baboso. Había sido muy enfático queriendo imponer a esta persona que era de su riñón. Vamos a ver cómo lo toma Moyano, porque ahora Alberto Fernández anunció a este nuevo ¿Cómo llama el que anunció? Meoni. Meoni, no me acordaba. Mario Meoni. Muy buena persona. Sí. Yo lo conocí en Junín, excelente persona y fue muy buen intendente y muy querido. Encuesta, Beatriz. Pongo la encuesta. Te ponés corbata rosa. Sí. Conocí mucho profesionales. En este ambiente conocí mucho. ¿Me queda mal? No. Ah, bueno. Bueno. Ahí vamos a ver la encuesta, ¿eh? Casi 5.200 votos, allí estamos, ¿no? Bueno, por el sí, la pregunta de hoy era, es, ¿usted cree que los K vienen mejores? Sí, 6%, no, 94%. Pueden seguir votando, pará, por supuesto. Que sí, que creen, 6%. Y que no creen que están, no, no están mejor, están iguales, nadie cambia. Vamos, flaco, nadie cambia. Pero yo te dije, por ahí vienen mejores, perfeccionaron un poco para robar. Sí, no dejan la huella. Ahora, cuando la viste a Cristina en su discurso con esa oratoria frente a los jueces, retando a los jueces que la estaban juzgando, ¿te pareció que estaba mucho mejor? Mirá. Sentir svanire in me l'indifferenza.